Bueno, muchas gracias, Mariano, gracias a todo el equipo. Hoy tenemos un equipo de primera ahí, Pilar, que está tapándose del frío, y Carlos, Patricio y obviamente el gran Ricardo. Vamos a empezar a, ¿cómo es? Calmar un poco el frío que hace y vamos a empezar con una pequeña pregunta. ¿Podemos empezar con una pregunta? Vamos a ver de todos los presentes que somos, a ver, más de 500 ahora. Si saben qué es la cirugía metabólica. ¿Sí o no? Es muy, muy fácil. Obviamente los panelistas no pueden votar. Patricio, te veo ahí con ganas de votar. Yo sé que vos vas a decir que no, pero... Tenemos 407 votos, el 70 y pico por ciento, pero más de 330, el 83% dijeron que sí que saben lo que es la cirugía metabólica. Entonces, salimos de acá y pasamos a la próxima. A ver. Están viendo el resultado, compartir resultado, ahí lo van a ver, ahí lo van a ver, ahí me dejó Eugen mirar. ¿Lo están viendo ahí? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto, 83%. Entonces vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo definiría o cómo definirían la cirugía metabólica? Uno sería, es la cirugía cuyo objetivo es el descenso de peso. Así mejorar las glucemias. El segundo punto sería en la cirugía del peso y todas sus comorbilidades. Y el punto tres es la cirugía que tiene como objetivo el control glucémico y metabólico. Bien, tenemos ya más del 50%. El 70%. Vamos a darle unos segundos más. Ya tenemos más del casi el 80%. Mostremos, Edgardo, a ver si puse bien. Okay. Sí. Comparto. Fíjense, el 76% dijo que el control glucémico y metabólico, la cirugía destinada al control glucémico y metabólico, pero hay un 20 y algo por ciento que lo relaciona con una cirugía directamente con el peso. Bueno, vamos a ver de qué se trata. A ver si puedo salir de aquí. Y continuamos. ¿Cómo definiríamos entonces la cirugía metabólica? Son aquellas cirugías, todos aquellos procedimientos en individuos con índice de masa corporal menor a 35, en general de 30 a 35, con la intención de producir una mejoría del control de la diabetes, o sea, control de la glucemia y control metabólico. Esa es la definición actual de lo que es un procedimiento de cirugía metabólica y debido a que existe este tipo de cirugía, fundamentalmente a que el curso clínico de la diabetes mellitus es un curso progresivo e insidioso en la calidad de vida de los pacientes con gran alteración de sus capacidades, especialmente de sus capacidades visuales, de sus capacidades funcionales renales y cardiovasculares, con posibilidad de muerte a largo plazo, con un incremento muy, muy importante dependiendo de la gravedad de la enfermedad y el tiempo de que esta enfermedad esté presente. Desde la obesidad hasta las alteraciones, pasando por
prediabetes, del diagnóstico de la diabetes, el comienzo de los signos de complicaciones, las alteraciones micro y macrovasculares, llegando a los eventos como infarto de miocardio, accidentes cerebrovasculares. En ese lapso hay un tiempo muy importante en el que hay muchísimas posibilidades terapéuticas, pero en general lo que se ve es que hay una gran inercia clínica en este tipo de tratamiento debido a que, a pesar de todas las posibilidades de tratamiento, la mayor parte de los pacientes, muchos de estos pacientes tienen un control subóptimo. Se dice que la intensificación del tratamiento demora casi 7.2 años desde el inicio de la enfermedad hasta la optimización, de acuerdo a estos trabajos que tienen ustedes ahí escritos, de Buceto en 2014 y Kunti en 2013. Incluso cuando uno pone parámetros no tan exigentes para ver la mejoría de la diabetes y el impacto del tratamiento médico en la diabetes, fíjense que si tomamos hemoglobina A1C menor de 7%, casi el 50% de los pacientes no llegan a un buen control metabólico, y si a pesar de eso nos ponemos un poquito más light y decimos, vamos a decir, aquellos que tienen menos del 8%, casi el 65-70% de los pacientes no llegan a un buen control metabólico. Y fíjense que solo el 50% consigue un control de hemoglobina 1C, pero si somos más estrictos, que es lo que debemos ser, o sea, queremos controlar no solamente bien la hemoglobina 1C, sino también la presión arterial y el rango de colesterol, más del 80% de los pacientes no llegan a tener un buen control metabólico, no logran cumplir los objetivos terapéuticos, por lo tanto están predispuestos a complicaciones a largo plazo, y este es el gran problema que tiene esta enfermedad, y este es el rol que ha venido a cubrir en parte, obviamente que también hay avances en los tratamientos médicos con nuevas drogas, nuevos tratamientos intensivos y demás, pero la cirugía cumple un rol importante en este tipo de pacientes de mal control metabólico. ¿Cuál es el problema actual? Obviamente, yo soy un cirujano y ahí me está escuchando Pilar y Marianela y la gente que maneja nuestro equipo de diabetes, pero en general el gran problema que tuvo el tratamiento de la diabetes hasta este tiempo es que se focalizaba solamente en el control glucémico, y sabemos que casi el 90% de los pacientes con diabetes tipo 2 tienen un exceso médico de peso, y los tratamientos que utilizábamos hasta ahora no priorizaban o no priorizaron este problema, lo cual es importante y ha llevado a esta inercia de la que estamos hablando. Hoy se están cambiando todos estos algoritmos para mejorar estas cuestiones. ¿Cómo medimos o cómo deberíamos medir el impacto de la cirugía metabólica en la diabetes? Lo que buscamos es una mejor recuperación de los factores de riesgo de esta enfermedad, una disminución de la incidencia de nuevos factores, o sea, valoramos la incidencia de los nuevos factores de riesgo. Después de la cirugía bariátrica, se valora la mortalidad y también se valora el cambio que produce la cirugía en el peso. ¿Por qué? Porque el descenso de peso, y más que con el peso que haya empezado el paciente, el descenso de peso que tenga el paciente después de la cirugía tiene que ver con el mayor control metabólico que vamos a lograr. Pero acá tenemos un problema importante. El problema importante es que si hablamos solamente de cirugía bariátrica, vemos que en el mundo son muy pocos los países que llegan a
más del 1% de tratamiento de los pacientes que deben ser tratados. Este es un trabajo que analizó a 22 países, y fíjense que si vamos a diabetes, o sea, sabemos que por estadística, prácticamente el 25% de los pacientes diabéticos tipo 2 entre 20 y 70 años deberían ser considerados para una cirugía metabólica. Sin embargo, en el mejor de los casos, tenemos países como, por ejemplo, Holanda, y estamos hablando el mejor de los casos, 0.47% de llegada de los pacientes diabéticos a un buen tratamiento con cirugía metabólica en aquellos pacientes que están indicados. O sea, de aquellos que están indicados, solamente 0.47%. Y si vamos, por ejemplo, fíjense que es paradigmático, cuando hablamos de China, 0%, y también India, 0%, Japón, 0% de utilización de cirugía metabólica en el tratamiento de los pacientes con mal control. Esto es un problema importante y es lo que les queremos mostrar un poco en estas charlas. Sabemos que el eje intestino-cerebro regula la conducta alimentaria por medio de la modificación de la llegada de los neurotransmisores a los núcleos de la saciedad en el cerebro, pero también regula la glucemia. Esto es un artículo que publicó Schwartz en el 2014, es muy interesante que lo lean, y es un poco de lo que hemos aprendido todos los cirujanos y también todos los diabetólogos y aquellos que diseñan los nuevos medicamentos para la diabetes. Es por esto que la modificación de estos neurotransmisores, tanto con medicación como con cirugía, mejora el metabolismo de la glucosa. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales hay mejoría glucémica después de una cirugía bariátrica, especialmente la cirugía paradigmática? El estándar que utilizamos es el bypass gástrico. Son varios los mecanismos, la mayor parte de ellos tienen un control en el peso, o sea, lo hace a través de la pérdida de peso, pero también hay mecanismos independientes del peso que mejora las condiciones de control glucémico en los pacientes. Y yo aquí le agregué a este esquema una línea para separar todos los factores dependientes del peso de aquellos dependientes de otros mecanismos. ¿Por qué? Porque esto es lo que divide un poco a aquellas cirugías puramente restrictivas, como manga gástrica o incluso banda gástrica. Cuando hemos comparado, cuando eso seguramente ya lo va a mostrar también Ricardo, cuando cuando comparamos a aquellos pacientes tratados con banda gástrica contra el tratamiento convencional, tanto en obesidad como en diabetes, les va mejor a los tratados con cirugía, pero aquellas cirugías derivativas como el bypass gástrico y otras cirugías derivativas tienen otros factores, como por ejemplo el aumento del GLP-1, del péptido I, de la oxintomodulina. Eso te produce también por la derivación del alimento hacia la parte distal del intestino. También hay una mayor recambio de los ácidos biliares, hay un recambio de la microbiota, lo cual mejora las condiciones de la utilización de la energía, pero también mejora la producción de estas enterohormonas, y hay una remodelación del tubo digestivo que aumenta el control glucémico desde esta conexión que existe entre intestino-cerebro e intestino-páncreas. La cirugía metabólica modifica los principales mecanismos que
son la etiología de la diabetes, especialmente la insulinoresistencia hepática y periférica, y además, y esto es realmente importante, mejora una de las características más claras de la diabetes, que es la disfunción de la célula beta. O sea, mejora la funcionalidad de la célula beta, por lo tanto mejora la producción de insulina y además aumenta la producción de incretina. Esto es exactamente igual en todas las cirugías bariátricas metabólicas, es lo mismo que en manga gástrica, que en bypass gástrico. Esto, todas tienen un aumento de este tipo de enterohormonas, pero por ejemplo, si hablamos de GLP-1, bypass gástrico aumenta 3 veces más el GLP-1 que manga gástrica, por lo tanto el efecto incretínico que tiene es realmente muy superior. ¿Seguimos? Entonces, este cuadro es un poco para sintetizar todo el efecto de la cirugía metabólica, que lo resumiría de esta manera: mejora la sensibilidad de la insulina, mejora la primera fase de secreción de la insulina y el efecto incretínico, mejora la composición y diversidad de la microbiota intestinal, actúa sobre el metabolismo intestinal de la glucosa, aumenta los ácidos biliares y mejora las características, o sea, pardas del tejido adiposo. Este es un cuadro muy largo, pero lo que les quiero mostrar es que se ha demostrado que hay un recambio de la microbiota intestinal, y en estos 22 artículos publicados hasta el 2006 se ha notado que el cambio de microbiota hace que los pacientes obesos tengan, después de una cirugía bariátrica, especialmente después de bypass gástrico, un microbioma muy parecido al de los sujetos delgados. Eso hace que el control de la energía y el control metabólico sea mejor, e incluso esto mejoraría la producción de estas enterohormonas, como lo demuestra en este cuadro. O sea, hay también un aumento de los ácidos biliares séricos post cirugía bariátrica, especialmente post bypass gástrico. Esto produce un mayor recambio del microbioma intestinal y esto impactaría también en la producción de enterohormonas. ¿Cómo lo produce? Posiblemente porque hay un aumento en el tránsito digestivo. Hay otras cirugías que aumentan el tránsito digestivo, por lo tanto, por ejemplo, hay artículos que dicen que manga gástrica también aumentaría, hay otros que dicen que los enlentece o que no produce un recambio, pero sí sabemos que en bypass gástrico estas acciones son mucho más eficientes y por lo tanto tiene mayor control metabólico y mayor remisión de la diabetes a largo plazo. Cuando hablamos de remisión, tenemos que saber que remisión, los cirujanos hemos tenido que aprender este nuevo idioma, que según Ricardo se llama diabetolés. Todavía no lo hablamos tan bien, pero de a poco lo vamos aprendiendo. La ADA define como remisión y la divide en remisión parcial, remisión completa y remisión prolongada. Y una cosa muy interesante que esto se empezó a definir con la cirugía bariátrica metabólica, porque no era la intencionalidad de la medicación de la diabetes, sino solamente el control glucémico. Digamos, hoy no podemos decir todavía hablar de curación, pero sí de una remisión parcial, completa, prolongada. Decimos que es una remisión parcial cuando tenemos o conseguimos objetivos de glucemias menores a 126 miligramos por decilitro y hemoglobina A1C menor a 6.5% durante un año y sin fármacos. Decimos que es remisión completa cuando la glucemia conseguida es menor a 100 miligramos por decilitro y hemoglobina A1C
menos del 6% por un año, también sin fármaco, y cuando se consigue esto último durante 5 años, es lo que se llama remisión completa o prolongada, lo cual sería algo parecido a lo que sería curación, pero el paciente debe seguir en controles durante toda su vida y sabemos que la reganancia de peso es el principal problema a largo plazo en este tipo de pacientes, provocando mayor recaída. Tal es así, y esto es fresquito, en ADA 2020, en el consenso de remisión de diabetes, este es un reporte que está en vías de publicación, se propone que se considere remisión a hemoglobina A1C menor de 6.5, o sea, no de 6, sostenida durante 6 meses sin fármaco. O sea, estamos tratando de que se considere no tan exigentes los parámetros para considerar una mejoría en la diabetes. Tal es así que la IDF, y esto es un poquito para mostrarles que todavía no hay consenso mundial real para medir cuál es la remisión o el impacto, la IDF tiene otros parámetros y habla de optimización y de mejoría sustancial, y cuando nosotros medimos de acuerdo a las normas de la ADA o las normas de la IDF, tenemos, perdón, diferentes tipos de porcentajes de resultados de remisión en los pacientes tratados a largo plazo, y aquí les muestro un poco, si hablamos de remisión completa de ADA, es 23, se consigue un 23% de remisión, si hablamos de remisión parcial se consigue 37%, si hablamos de la optimización de IDF, solo un 5%, pero si hablamos de mejoría, un 15%. Entonces, todo esto también se está trabajando a medida que se va mejorando todas las características. Otra cosa que tenemos que considerar es cuándo debemos operar. O sea, obviamente sabemos que no tenemos que operar, o no podemos y no debemos de operar a todos los pacientes, y entonces tenemos que saber a qué pacientes deberíamos indicar una cirugía metabólica. Para esto tenemos que tener herramientas para seleccionar a los pacientes. Estas herramientas deben ser de un buen valor predictivo para tomar la mejor decisión clínica y también establecer expectativas en los resultados que queremos. Estas expectativas tienen que ser realistas, y esto es realmente importante para el paciente, pero también es importante para los equipos como los nuestros, y también es importante para el sistema de salud. Es por eso que nos tenemos que poner de acuerdo cómo vamos a medir los resultados. Cuando decimos cómo vamos a seleccionar el paciente, tenemos que tener en cuenta básicamente algunas de estas características, algunas del paciente, como el índice de masa corporal y la edad. Cuando hablamos de índice de masa corporal, sabemos que podemos indicar cirugía metabólica entre 30 y 35, obviamente más de 35 también, pero cuando decimos menos de 30, estadísticamente no hay resultados resultados diferentes entre tratamiento médico, estadísticamente diferentes entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos de la edad, sabemos que a mayor edad, en general, tenemos peores resultados de la cirugía metabólica. También tenemos que tener en cuenta los factores de la enfermedad que están relacionados a remisión, por ejemplo, tipo de diabetes. Sabemos que este es un tratamiento muy efectivo para tipo 2, pero si tratamos tipo 1, y tenemos que diferenciar tipo 1 y aquellos pacientes con diabetes de tipo LADA, que comienzan a veces como tipo 2 en los jóvenes, pero rápidamente se insulinizan, tenemos que saber que estos pacientes en general tienen una alteración inmunológica en el páncreas,
Y es por esto que los equipos interdisciplinarios que trabajen en cirugía metabólica deben contar con endocrinólogos y diabetólogos dentro de los equipos para tomar buenas decisiones con el paciente. Tenemos que considerar la duración de la enfermedad. Sabemos que cuando más largo plazo y mayor alteración, mayor agotamiento del páncreas y menor resultado. Con respecto a la duración, sabemos que lo ideal es operar al paciente antes del cuarto o quinto año del inicio de la diabetes, o mejor dicho, del diagnóstico. Muchas veces no sabemos cuándo fue el inicio real, pero 4 o 5 años después del inicio siempre se obtienen mejores resultados. El uso de hipoglucemiantes orales o insulina. Cuando el paciente está utilizando insulina, estamos hablando de una diabetes de mayor severidad, por lo tanto los resultados van a ser peores. El control metabólico que tiene el paciente con el tratamiento tiene que ver con también el resultado que podemos, la expectativa que podemos tener, la presencia de insulinoresistencia y obviamente la evaluación de reserva pancreática. Si el paciente no tiene reserva pancreática evaluada desde el punto de vista del laboratorio, las posibilidades que tengamos en la mejoría van a ser pocas y sin duda, y esto es realmente importante, el tipo de cirugía que tiene impacto en la resolución de la diabetes, en la remisión de diabetes y también en el tiempo en que esta remisión se pueda conseguir. Hay factores que preoperatorios que nos dicen o nos marcan que tenemos mayor posibilidad de remisión, por ejemplo, el péptido C en ayuna y otros factores como hemoglobina 1C muy elevada que nos dan menor posibilidad de remisión, probabilidad de remisión a largo plazo. También tenemos que saber cuáles son las posibilidades de fallo de la cirugía cirugía metabólica. Sabemos que aquellos que pierden más peso tienen mayor probabilidades de remisión. Esto no tiene que ver con el peso que haya comenzado el paciente, sino con el peso que consiga perder después de la cirugía. El 50% de los pacientes que logran remisión podrían recaer 5 a 10 años después. En general, esta recaída tiene que ver con la recuperación del peso fundamentalmente. Por eso es tan importante que los pacientes sean bien seleccionados para el tipo de cirugía que vamos a hacer y tengan un seguimiento muy bueno con los equipos interdisciplinarios, endocrinológicos, clínicos, nutricionales y psicológicos. Y tenemos que saber que los factores preoperatorios asociados a recaída son mayor edad, mal control glucémico, el uso de insulina y obviamente la duración prolongada de la enfermedad. Para graficar un poco cómo podríamos indicar la cirugía metabólica, según el statement de las organizaciones mundiales de diabetes, se recomienda o considera la cirugía metabólica en estos puntos. Se recomienda en diabetes tipo 2 en pacientes con obesidad grado 3, o sea, IMC mayor de 40, o grado 2, IMC entre 35 y 40, cuando existe hiperglucemia hiperglucemia con control inadecuado utilizando tratamientos óptimos. Y debería ser considerada en índice de masa corporal entre 30 y 35 con las mismas características, o sea, con hiperglucemias, con mal control metabólico utilizando tratamientos adecuados. Seguimos con otra pregunta, por favor. Me gustaría que me dijeran dónde ustedes creen que deberíamos incorporar la cirugía metabólica en el algoritmo terapéutico de la diabetes. ¿En prediabetes o en el diagnóstico de diabetes? Una vez que se hace el diagnóstico de diabetes,
¿Cuando tenemos signos iniciales de complicaciones o ya cuando tenemos eventos micro o macrovasculares? Tenemos ya 25% de los asistentes votando. Ahora ya tenemos prácticamente el 50%, 50%. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos más de 800 asistentes. Muy bien. Vamos a ir finalizando ahí la votación. Y se los comparto. Fíjense, el 23% dice que deberíamos operar a los pacientes ya en prediabetes. El 58% dice que deberíamos operar o incluir la cirugía metabólica dentro de los algoritmos terapéuticos en el diagnóstico de la diabetes. El 18% con signos iniciales de complicación y solamente el 2% cuando ya tenemos eventos micro y macrovasculares. Esto es muy interesante y ahora le voy a... vamos a cerrar esto. Vamos a seguir aquí. Entonces, ¿dónde debemos incorporar la cirugía metabólica? Esto es muy interesante porque, digamos, tenemos que ponernos de acuerdo entre aquellos que manejan la diabetes desde siempre y aquellos que están queriendo ofrecer este tipo de tratamiento, este tipo de posibilidad a los pacientes. ¿Dónde lo ponemos? Y también acá juega un rol importante los servicios de salud, porque si utilizamos solamente la cirugía en aquellos que están con eventos macrovasculares, lo vamos a utilizar en los pacientes que están peor, pero lo vamos a utilizar menos, pero si lo usamos en prediabetes vamos a usar mucho y posiblemente al paciente le va mejor. La realidad es que cuanto antes lo usemos, sin ninguna duda al paciente le va mejor, se consiguen muchos mejores resultados y además mucho menores secuelas a largo plazo, disminuyendo, y esto lo van a escuchar luego con Ricardo, la morbimortalidad por las alteraciones micro y macrovasculares. La realidad es que lo ideal sería utilizarlo en prediabetes, pero se está utilizando en diagnóstico de diabetes y en aquellos pacientes con inicio de las complicaciones, y ya, si bien mejora el paciente cuando tiene alteraciones micro y macrovasculares, lo que puede hacer la cirugía por el paciente es mucho menor de lo que podría hacer. El punto acá es que en general el paciente está más predispuesto a hacerse una cirugía cuando tiene signos iniciales de complicaciones o ya las complicaciones, y no está tan dispuesto cuando tiene prediabetes. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar sobre estas cuestiones para difundir y enseñar las mejores posibilidades comenzándolo antes. Así que este es un trabajo que venimos haciendo todos los equipos que nos dedicamos a cirugía bariátrica y metabólica desde hace muchos años y tenemos mucho trabajo por delante. Otra pregunta, me gustaría que me digan de todas estas cirugías, ¿cuáles les recomendarían para su paciente? Podemos mostrar, perfecto. Vamos a, les puse como opciones, uno, banda gástrica, dos, manga gástrica, tres, bypass gástrico, cuatro, bypass de una sola anastomosis, cinco, mini gastric bypass, seis, ADIS, les podría haber puesto muchas más, y siete, balón intragástrico. Y vamos a darle unos segundos más. Edgardo, mientras, sí, te puedo hacer una pregunta de Ricardo, que bien tiene que ver, no Ricardo Cohen, Ricardo Usastiegui, sí, que dice, ¿qué procedimiento causa mayor remisión de diabetes a los 2 y 5 años? ¿Manga o bypass? Es una muy buena pregunta
Y justamente, digamos, esto, hacerle la pregunta al público tiene esta connotación, pero la remisión de diabetes a largo plazo, especialmente a 5 años, pero también a 2 años, siempre es mayor en bypass que en manga gástrica, y tiene relación a lo que comenté anteriormente, a la mayor producción de incretina, GLP-1, a la mayor funcionalidad de la célula beta que produce el bypass gástrico, pero además porque a largo plazo ayuda al mantenimiento del peso más que manga gástrica. Por lo tanto, a largo plazo hay mayor remisión y obviamente, por lo tanto, menor recaída con bypass que manga gástrica. Y es por eso que equipos como el nuestro decidimos como protocolo que la primer cirugía para la toma de decisión en un paciente con diabetes tipo 2 es bypass gástrico. Perfecto. Finalizamos la votación porque me extendí ahí y les muestro. Fíjense, el 70% respondió bypass gástrico, el 17% manga gástrica. Luego le sigue otra cirugía derivativa de una sola anastomosis, como el VAWA. Luego, empatado, banda gástrica y mini gastric bypass. Y SADIS también, 2%, perdón. No se ve los resultados. ¿Están viendo los resultados? Porque yo los compartí. Los vimos antes, okay. Tranqui, sigamos. Bueno, ya, perfecto, pero se los estoy leyendo ahí. 70 bypass gástrico, manga gástrica 17, y tenemos banda, VAWA, mini gastric y SADIS, 2%. Y obviamente, balón intragástrico, yo se lo metí para ver si había alguno que proponía balón intragástrico. Tenemos un 1% que cree que podríamos tener resultados con balón intragástrico. Seguimos. Fíjense, esto es muy interesante. Hay muchos scores que nos dan algún determinado... me dieron la posibilidad de compartir de nuevo. No sé si quieren que los comparta. Ahí los compartí de nuevo para que tengan una última visión, pero... quiero seguir porque lo importante es que hable Ricardo más que yo. No existe ningún score que sea perfecto para elegir qué pacientes debemos operar y qué no, y qué técnica quirúrgica. Les quiero mostrar fundamentalmente, perdón, que nos permite tener una cierta decisión de qué tipo de técnica quirúrgica vamos a utilizar. Si tenemos una diabetes leve, podríamos utilizar tanto manga como bypass gástrico, pero se sugiere la utilización de bypass gástrico. Si tenemos una diabetes moderada, de acuerdo a este score, no quiero perder tiempo en darles todas las características del score, está recomendado hacer un bypass gástrico, pero si tenemos una diabetes severa, de acuerdo a este score, o sea, quiere decir un paciente con muchos años de diabetes, con un páncreas ya agotado, hagamos lo que hagamos, vamos a tener el mismo resultado. Por lo tanto, podríamos sugerir en este tipo de pacientes hacer una manga gástrica, porque va a tener resultado por el descenso de peso más que por las condiciones no ligadas al peso de la cirugía en la mejoría glucémica. Nosotros, por lo tanto, y con mucha de esta información, hemos hecho un consenso en Argentina con todas las sociedades que... digamos, fue muy interesante el consenso en 2015. La mayor parte de los que están en el panel estuvieron en el consenso, porque obviamente son aquellos que tienen parte de los que tienen más experiencia en nuestro país. Pero lo que le quería mostrar el consenso es qué dice el consenso sobre la selección del paciente, o sea, qué paciente deberíamos elegir para ofrecerle este tipo de tratamiento. Y para nosotros deben presentar
criterios básicos de selección, lo que se puso en el consenso que tienen que tener dos o más criterios mayores o un criterio mayor más dos o más criterios menores. Los criterios básicos son diabetes mellitus de más de 2 años de evolución, o sea, más de 2 años de diagnóstico en un paciente de menos de 65 años, excepto en alguna condición especial, con hemoglobina A1C mayor de 8 durante 1 año con fracaso de tratamiento médico adecuado. O sea, el paciente tiene que haber recibido un tratamiento médico óptimo y no conseguir control metabólico durante 1 año en un paciente que hace por lo menos más de 2 años que tiene diabetes. La indicación de cirugía debe ser hecha por un especialista, o sea, debe tener un control endocrinológico diabetológico el paciente, una circunferencia de cintura en un hombre mayor de 102 centímetros y mujer mayor de 88, un péptido C en ayunas mayor de 1 nanogramo por decilitro, o sea, tenemos que demostrar función pancreática y obviamente compromiso de adherencia para la preparación y seguimiento después de esta cirugía. Elegimos como criterios mayores hipertensión arterial asociada, dislipidemia y antecedentes personales de enfermedad macro y microvascular, como también apnea del sueño moderado severa, y criterios menores como hiperinsulinemia, espesor de la íntima media de la carótida mayor de 1, hígado graso y historias de eventos cardiovasculares en familiares de primer grado. Acuérdense, dos o más criterios mayores o un criterio mayor más dos o más criterios menores de esto en un paciente con más de 2 años de diabetes con mal control del metabólico durante 1 año con un buen tratamiento, son pacientes a los que les deberíamos elegir, a los que les deberíamos proponer. En la población de los diabéticos, casi el 25% de los diabéticos entre 20 y 70 años entran dentro de estos criterios de selección, que es lo que les explicaba hoy. Edgardo, ¿te puedo interrumpir un segundo? ¿Cómo no? Están preguntando, ya que hablaste de técnica, hay varios que están preguntando respecto de la longitud de asas. Si vos cuando haces un bypass, ¿hay diferencia entre hacer asas más cortas o más largas, la biliar, la alimentaria? Es una buena pregunta. En general se considera que una mayor longitud de asa daría mayor control metabólico, especialmente el asa biliar. De todos modos, no hay condiciones idóneas o exactas de la cantidad de la longitud de asa que deberíamos tener para optimizar el resultado. Pero en general, en nuestro equipo, nosotros hacemos un asa biliar de 1 metro en pacientes diabéticos y un asa alimentaria de 1,50 m en los pacientes diabéticos. No sé si, Patricio, respondí la pregunta o querés responder algo más. Edgardo, por ahí está bueno que Patricio, Carlos y Ricardo nos cuenten qué hacen, así tenemos todas las visiones. Leo, por favor. Patricio. En resumen, Edgardo, para diabetes, ¿asas de cuánto? Asa de 1,50 m para la alimentaria y 1 metro para la asa biliar. Eso es lo que hacemos nosotros de rutina en un paciente para cirugía metabólica. Pato. Sí, nosotros en realidad, acá Ricardo se va a enojar con esto, pero estamos en los últimos años tirándonos más al bypass de una anastomosis para los pacientes diabéticos, porque bueno, es como, si bien es cierto que todavía la evidencia fuerte falta, es como la cirugía que viene marcando el camino de que es más potente, ¿no?, que la IDRUX. Pero cuando hacemos IDRUX para un diabético, porque tiene reflujo o por otro motivo, no cambiamos el largo de las asas, es 1 metro de asa biliar y 1,20 m, 1,50 m de alimentaria. Carlos, Carlitos. Bueno, nosotros también hacemos 1,50 m alimentaria y 1 biliar, ¿bien? No hacemos asas más largas. Perfecto.
¿Y utilizás bypass de una zona de anastomosis en diabéticos o solamente bypass como nosotros? Así lo dejamos afuera a Patricio, Carlos. No estamos haciendo bagua todavía. Perfecto. Bien, 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 bien. seguimos De haciendo. todo modo, El una consulta. 80% de nuestras cirugías son 80, 90 bypass gástrico. Bypass gástrico, claro. Es muy interesante y esto es interesante para todos los participantes, es que el bypass gástrico de una anastomosis es una cirugía también derivativa y todas las cirugías derivativas tienen las características del bypass gástrico, por lo tanto tienen también este tipo de mejoría y obviamente al dejar asas comunes mucho más cortas, tienen un mayor control metabólico, pero aquellos que no estamos tan de acuerdo en hacer cirugía de una sola anastomosis, tiene que ver más con los efectos de nutrición y lo que no sabemos qué va a pasar con el reflujo alcalino hacia el esófago, que bueno, después si quiere Patricio va a hablar un poco más de eso, porque nosotros solamente estamos haciendo cirugía de una sola anastomosis en cirugía de revisión, no en cirugía primaria. Y acá Ariel De Luca pregunta, ya que nombraste la palabra reflujo, no importa. Paciente obviamente diabético con IMC de más de 35, con reflujo y en la veda le diagnostican una hernia hiatal. ¿Cuál es la mejor cirugía? Edgardo, Patricio, Carlitos y Ricardo. Para nosotros, ese es un paciente que vamos a reducir la hernia hiatal y le hacemos un bypass gástrico sin ninguna duda. Nuestro protocolo, hacemos bypass gástrico. Yo quería contarle así rápidamente, en esto de la cuarentena, que hemos tenido una mayor selección de pacientes, nuestra práctica es casi 50% de bypass y 50% de manga gástrica. En la cuarentena hicimos 75% de nuestra práctica de bypass, porque casi el 50% de nuestros pacientes eran diabéticos y muchos otros con reflujo. Carlos. Patricio, ustedes, Carlitos se le cayó internet. Patricio. Sí, nosotros siempre que hay reflujo, diabéticos, no diabéticos y de RUX. Así Bien. que en ese caso estamos de acuerdo. Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno. La selección sería, Patricio, para ustedes en el protocolo suyo, harían IDERUX para los pacientes con reflujo y si es diabético, le harían un BAGUA, preferirían un BAGUA. Sí, nosotros los dividimos por índice de masa corporal. Los que tienen más de 45 van a algún tipo de bypass. Y ahí definimos si tienen reflujo IDERUX, si no tienen reflujo BAGUA. Y lo mismo con los diabéticos. Diabéticos de más de 3 años o diabéticos los que no son de inicio, también van a algún tipo de bypass. Y depende de si tienen o no reflujo, elegimos IDERUX o BAGUA. Bien, ¿y en qué caso están haciendo en este momento manga gástrica, Patricio? Y manga gástrica, los de menos de 45 de IMC. Si tienen diabetes leves de inicio reciente también. Y después para los extremos de la vida, los adolescentes o los ancianos, hacemos manga también. Y los pacientes de IMC de más de 65 también, hacemos manga para hacer dos tiempos. Ese es más o menos el esquema nuestro. Perfecto. Mariano, anda organizándome el tiempo porque. Ya estamos en tiempo, Edgardo, ¿eh? Ok, porque yo ya estoy prácticamente terminando, ¿eh? Así que, como es. Bueno, vamos avanzando. A ver, cuando hablamos de pacientes con reganancia, perdón, reganancia, con recaída de la diabetes. Que en general ocurre mucho más fácilmente paciente con manga gástrica que con bypass gástrico. Hoy tenemos en estos pacientes algunas otras estrategias, como la utilización del liraglutide, que produce un descenso de hemoglobina A1C de 1,2% de hemoglobina y con un descenso de peso de 4,23% en estos pacientes que han reganado peso, por lo tanto, reganado, perdón, han recurrido en su diabetes, pero
es mucho menor la incidencia en bypass que en algunos otros que en otra cirugía como manga gástrica. Como parte final, me gustaría ir concluyendo que la cirugía metabólica no debería ser el último recurso, como les expliqué anteriormente. Cuando antes lo hacemos, tenemos mejores resultados. El mejor predictor de diabetes tipo 2 es la sensibilidad a la glucosa de la célula beta para la cirugía metabólica. La mayor sensibilidad a la glucosa de la célula beta provoca mayor posibilidades de remisión de diabetes tipo 2 y debemos trabajar para indicar la cirugía metabólica en estadios más tempranos de diabetes tipo 2. Por lo tanto, para resumir, la evidencia muestra una alta probabilidad de remisión en pacientes con mayor insulinoresistencia de diabetes tipo 2 tratada con fármacos orales, mayor reserva pancreática y menor duración de la enfermedad. La cirugía metabólica no debe ser el último recurso. Cuanto antes, tenemos mejores resultados. Y debemos trabajar en prevenir y tratar la reganancia de peso, lo cual es central para mantener la remisión en diabetes tipo 2. Eso es mi final. Yo iba a hacer una pregunta más para darle paso a Ricardo, pero vamos directamente a Ricardo. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Mientras vamos conectando la presentación de Ricardo, Patricio, Carlitos, ¿algún comentario? Una pregunta que hacen es que yo sé que Edgardo y Marianela tienen experiencia porque presentaron un trabajo. Pregunta por el tema de la diabetes tipo 1 o la diabetes LADA, ¿no? Las autoinmunes, ¿qué lugar tiene la cirugía metabólica? Bueno, obviamente uno en esas diabetes hace cirugía en caso de que haya obesidad para control del peso y para mejorar el control metabólico, pero no obviamente porque esto vaya a resolver la diabetes de ninguna manera. Bien. Hola. ¿Cómo está, Marianela? ¿Cómo están? Sí, escribí algo en el chat. En un paciente con diabetes 1, la cirugía es una cirugía bariátrica, no es una cirugía metabólica. Jamás en un paciente con diabetes 1 podemos hablar de cirugía metabólica. Podemos hablar de cirugía bariátrica porque la causa de la diabetes es una causa diferente al de paciente con diabetes 2, con lo cual lo que hemos visto y hemos publicado, le decía a César Ochoa que está acá, hola César, gracias por acompañarnos. Le decía que hemos publicado en la revista de la Sociedad Argentina de Diabetes el año pasado un trabajo sobre pacientes con diabetes 1 que se han operado, una serie de nuestros pacientes y también una revisión de la literatura. Y lo que hemos visto es que los pacientes con diabetes 1 mejoran el número de unidades de insulina que usan, es decir, usan menos insulina después de la cirugía y la disminución de la hemoglobina glicosilada es variable. Es decir, en algunos casos vemos que al inicio baja la hemoglobina glicosilada y luego en el largo plazo eso no está tan claro. O sea que claramente, obviamente, bajan de peso, mejoran su obesidad, pero es una cirugía bariátrica. Excelente. Bueno, pasamos con el doctor Ricardo Cohen, entonces. Ok, gracias por la invitación, gracias a Edgar de Mañano, a todos los amigos que están conectados. Después, en el final, doy mi opinión sobre las ASAs, porque no hay ninguna evidencia de que todos son meras opiniones, no hay evidencia ninguna. Nosotros estamos preparando para publicar un multicéntrico con Francesco Rubino, donde las ASAs no cambian el resultado en por lo menos 2 años de follow-up. Pero tendremos que hablar después, como también tenemos que hablar, que yo escuché también que el BAGOA tiene más poder metabólico, pero el único randomizado y controlado publicado demuestra que no tiene más poder metabólico que el bypass en J.D. Rooks, que es lo paper de Maud Robert de Lancet de 2019. Entonces tenemos que nos basar en datos y no solo en opiniones personales. Entonces después podemos un poquito hablar sobre eso. Voy a hablar entonces sobre los resultados clínicos de la cirugía metabólica. Acá están mis conflictos de interés en esta publicación, en esta presentación. Como Edgardo mencionó, es importante aprender la lengua moderna, la lengua de diabetolés.
Y Edgardo, sobre la publicación de la remisión del grupo DSS que estamos preparando, hay una pelea muy grande entre nosotros, porque nosotros no queremos una definición de remisión sin medicamentos. No hay sentido, queremos una definición muy parecida con los clínicos, una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 o 6.5, pero con medicación, ¿por qué no? Porque el objetivo en realidad del diabetolés moderno no es el control glucémico y sí control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Entonces, esto tenemos que tener en mente, estamos realmente peleando con todos involucrados con la mejor definición. Y hace parte del diabetolés algo que tú mencionaste, tenemos que aprender los medicamentos nuevos, que son extremadamente poderosos. Acá está el primer estudio con la liraglutida, donde hay una disminución de mortalidad por cualquier causa cuando comparada con el placebo. Lo mismo con otra clase de drogas importantes, que son los inhibidores de la SGLT2, que disminuye la mortalidad y tiene efectos sobre los riñones, por ejemplo. Pero mismo con todo que tenemos hoy, el diabetes no está tan bien controlado. Este es un número de potencial de enfermos con diabetes en el mundo. ¿Cuántos tienen diagnóstico de diabetes? ¿Cuántos están siendo tratados que reciben cualquier cuidado médico? ¿Cuántos que consiguen los objetivos, los targets, que por lo menos se intentan con la medicación? ¿Y cuántos tiene el objetivo, el target, el desfecho, el outcome que se debe a los médicos? Entonces, mira que es una diferencia muy grande entre los números de diabéticos y cuánto realmente tiene su outcomes. Como outcomes, yo defino como el triple endpoint acá, que es la hemoglobina glicosilada controlada, mejoró mucho y tal vez está mejor todavía ahora con las nuevas medicaciones, pero es poco todavía. El control de la presión también es poco. El control del LDL se mejoró mucho en 20 años. Pero los three targets probablemente hoy no está como 18%, está como 20%, 22%. Pero está lejos todavía de conseguir el objetivo máximo, que es el control de los riesgos cardiovasculares. Y no se debe olvidar que es una enfermedad muy costosa. Es el gasto de 2019, 327 billones de dólares en costos sobre el cuidado con el diabetes. Cada un dólar gasto en Estados Unidos, cada 7 dólares, un dólar es para diabetes. Acá en Brasil es un dólar a cada 8,50. No es muy diferente. Entonces tenemos que hacer algo diferente. Llamamos eso de la junción entre la cirugía convencional, el tratamiento convencional con orientación del estilo de vida, con ejercicios, medicaciones, y análogo de GLP-1, SGLT-2, metformina y todas las medicaciones disponibles, y una nueva forma de abordaje de diabetes que es por la cirugía metabólica. Entonces, una definición que Edgardo la empezó entre cirugía metabólica y bariátrica, y aquí hago un mea culpa. Cuando empezamos, yo describí la primera cirugía con el objetivo de sanar el diabetes en 2005, lo publicaba los dos primeros casos de la exclusión duodenal. Y nosotros pensábamos que tratar diabetes era tratar enfermos con cirugías de BMI bajo. Eso es un error grande. Ese error continuó hasta 2007, en el primer DSS1, cuando todavía cirujanos pensaban que tratar diabetes era simplemente tratar enfermos que tenían un BMI más bajo. Pero es un error completo. Es por definición cualquier procedimiento sobre el tubo digestivo que tiene un objetivo de controlar el triple endpoint a través de mecanismos como Edgardo demostró, independiente de la baja de peso, y la baja de peso es fundamental, pero el baseline BMI no es tan importante así. Un enfermo con 45 de IMC, su diabetes descontrolado, tiene el mismo objetivo en la cirugía metabólica que alguien con 33 y su diabetes no compensado y su triple endpoint no atingido.
Entonces, cirugía metabólica es independiente del IMC. Nosotros queremos un objetivo de control del diabetes y todas sus complicaciones. Rápidamente, como la cirugía funciona, nosotros cuando empezamos también acreditamos que era mágico, es mágica. Operamos el enfermo lunes, miércoles están a casa sin insulina, salvos. Mentira. Porque hay una restricción calórica, es una enfermedad crónica y progresiva, debemos combatir la glucotoxicidad preoperatoria, que es un gran factor de recidiva del diabetes a largo plazo. Acá, una demostración que 8 semanas de una dieta con 600 calorías tiene una disminución de la glucemia en ayuna, la producción inadecuada de glucosa por el hígado también baja, y el contenido de grasa hepática también baja en 6 semanas de 8 semanas de dieta hipocalórica. Si bajamos más todavía acá, tenemos el mismo resultado, pero no es sustentable a largo plazo. La dieta tiene un pico inicial, pero la recidiva es imposible mantener a alguien a largo plazo con 500 calorías. Y tiene algo especial a largo plazo con las cirugías metabólicas. Y todo acá es un resumen de lo que la cirugía hace sobre las incretinas, los ácidos biliares, la captación de glucosa periférica y etc. Ahora, vamos a hablar de los outcomes. Los primeros 12 estudios randomizados y controlados, tenemos 13 ahora, los primeros 12 solo tenían el objetivo glucocéntrico. Esta fue siempre crítica cuando presentamos en los congresos europeos de diabetes, en el ADA, cuando presentamos esto en reuniones con diabetologistas que toman el asunto diabetes duramente. A ellos nos interesa mucho el endpoint glucocéntrico. Un gran ejemplo son los estudios, el EMPA-REG, por ejemplo. El EMPA-REG tiene una disminución de la mortalidad o de efectos renales sin una baja importante de la hemoglobina glicosilada. El promedio de la hemoglobina glicosilada en el EMPA-REG era de 7.8 en los enfermos y mismo así teníamos una disminución de mortalidad. Entonces, los primeros estudios, acá están los 12. Los 12 estudios acá nos muestran que comparando la cirugía contra el tratamiento médico, los 12 no tenían los mejores agentes contra el diabetes, que voy a mostrar después, el primer estudio randomizado que comparó eso. Mira que la cirugía es mejor, y los criterios acá son diversos en relación a la remisión de diabetes, con excepción de un estudio de Ding, que está acá, donde la banda contra el control obvio, el mismo número de remisión de diabetes, los otros 11 estudios tienen, sí, un mejor resultado glucocéntrico cuando se compara el resultado de la cirugía, bypass o banda. Acá, los estudios que tiene sleeve y bypass, que eran los Stampede, básicamente los Stampede, no tenía poder estadístico de diferenciar las técnicas, pero sería cirugía, las dos juntas contra el tratamiento médico. Entonces, en todos los estudios, con excepción de uno, la cirugía en relación al control glucémico es mejor que el mejor tratamiento médico. Ejemplificando acá están los Stampede 5 años, donde los grupos quirúrgicos son mejores en relación al control glucémico cuando se compara el tratamiento médico. Acá el estudio de Cetude Mingrone, que tiene un endpoint muy injusto con el tratamiento médico. Mira que hay 0 remisión de tratamiento médico. Claro, Geltrude paga el precio del pionerismo, publicó como su endpoint que remisión sería hemoglobina glicosilada por debajo de 6 sin medicación. Y esto es prácticamente imposible en un enfermo tratado clínicamente. Entonces, acá tenemos los números con 2 y 5 años, comparó BPD, Run, White Gas y Bypass, pero 80% de los enfermos se quedaron con hemoglobina glucosilada por abajo de 7, sin medicación o solo metformina. Entonces, tenemos nivel 1 de evidencia, y esto que nosotros debemos nos basear, porque las guías los guidelines cambian no con opiniones personales, ni con series prospectivas, ni retrospectivas. Se cambian con estudios randomizados y controlados. Esto está nos mostrando que la cirugía en relación al desfecho glicémico es muy eficiente, así como el estudio DSS de Said y Kramer de Minnesota, que demostró que en 5 años también el bypass gástrico es mejor en relación al control glucémico que el mejor tratamiento médico.
Acá es una revisión sistemática y metaanálisis de 11 estudios. El estudio de Ding está fuera de esto, donde se mostró que la cirugía es mejor en relación a la baja de peso, control glucémico, remisión de diabetes, que era considerada por debajo de 6 sin medicación, control de las grasas, la calidad de vida y la reducción de la medicación. No hubo cambio en los 11 estudios en relación a la presión o lo LDL, sin eventos cardiovasculares o mortalidad después de la cirugía. Y acá están las complicaciones. Muy curioso que las complicaciones de anemia, 15% son en los estudios que tienen los sleeves incluidos. Hay más anemia en Stampede en los sleeves do que en los bypass. Ahora, ¿será que el IMC de base cambia algo? Recuérdate que cirugía metabólica es regardless del BMI de base, 33, 35, 48, si el objetivo es control de diabetes, es una evaluación metabólica. Esta es una grande revisión sistemática y metaanálisis con casi 95,000 enfermos operados, donde se vio acá el IMC por debajo de 35 y por arriba de 35, la remisión de diabetes mensurada como hemoglobina glicosilada por debajo de 7, con o sin medicación, es exactamente igual. Entonces, independe del BMI, por debajo de 35 o por arriba de 35. Este es el primer estudio de nosotros, publicamos muchos años atrás, es la primera serie es prospectiva, no era randomizado, son 66 enfermos diabéticos, glucotóxicos en los START, 40% utilizando insulina, y nosotros, hoy yo diseñaría el estudio completamente diferente, pero esto fue diseñado en 2007. Mira que nosotros conseguimos 88% de hemoglobina glucosilada por debajo de 6.5 sin medicación en esos 66 enfermos, todos seguidos por 6 años. Obviamente, con 10 años ahora, pretendemos publicarlo, tenemos 16.5% de recidiva por la evolución, el progreso de la enfermedad crónica y progresiva, es porque quitamos la medicación, eso nunca lo haría hoy. Ahora, tenemos un estudio que es lo primero que no tiene el endpoint glucocéntrico. Y utilizamos en este estudio enfermos con BMI de entre 30 y 35. Es el estudio que publicamos como 40 días atrás, un poquito más, que se llama Microvascular Outcomes After Metabolic Surgery, el estudio MOMS, donde analizamos la remisión de la enfermedad crónica renal inicial de los enfermos con diabetes. Eran 100 enfermos. Acá está la distribución con el mejor tratamiento médico, el mejor el bypass más tratamiento médico. Todos tenían diabetes, tenían una relación urinaria de albúmina y creatinina por arriba de 30, el BMI de 30 a 35, y una definición de enfermedad crónica de riñón G1 a G3 a un A3. En resumen, para cirujanos, es una enfermedad crónica de riñón inicial. Esta es una de las diferencias del estudio. En el grupo quirúrgico, acá a derecha de tu pantalla, mantenimos los medicamentos que hacen protección renal, como los inhibidores de la enzima de convertase o los ARBs, mantenimos las estatinas, mantenimos la metformina hasta alguna contraindicación, un efecto colateral o hipoglucemia muy rara. Y en el grupo de mejor tratamiento médico, es lo primer estudio que todas las medicaciones están involucradas y utilizamos en 100% de los enfermos análogos de GLP-1 y SGLT-2. Entonces, es el primer estudio que utilizamos la real mejor medicación disponible. Los endpoints entonces eran la remisión de la albuminuria, como secundaria la remisión de la enfermedad del riñón, el control metabólico del triple endpoint, baja de peso. Nuestro objetivo no era quitar medicación y si disminuir o no la medicación. Analizamos la neuroretinopatía y la calidad de vida. No tendré tiempo de mostrar todos, tal vez en las preguntas yo puedo contestar. Acá está en relación a la remisión de la albumina. Mira qué interesante, del primer año las medicaciones son extremadamente poderosas. Nosotros nunca esperábamos una remisión de 56% de la albuminuria en 2 años. Es mucho. En el primer año no hay diferencia estadística entre la cirugía y la medicación. Mira que la medicación es poderosa, pero la enfermedad crónica y progresiva, este es un gran problema del diabetes con la obesidad, donde la cirugía tiene algún poder
entre aspas, antiinflamatorio. Una de las fisiopatologías de la corrección es la disminución de la inflamación renal, la junción de los podocitos renal, disminuyendo la filtración de albúmina. Entonces, logramos 84% de la remisión de la relación de la creatinina y de la albúmina urinaria contra 56%, fantástico, en el tratamiento médico. En relación a la remisión de la enfermedad de riñón, definida como una filtración glomerular estimada por arriba de 60, pero con remisión de albuminuria, acá tenemos 82% del grupo quirúrgico contra sorprendentes 48% del grupo médico. Baja de peso, el bypass es realmente mucho mejor, todos nosotros sabemos que el tratamiento médico, acá incluyendo liraglutida e empaglifosina, 25.6% de baja de peso total contra 4.5% del grupo médico. Del control metabólico, tenemos acá una remisión, mira que nosotros teníamos control metabólico como hemoglobina glucosilada por debajo de 7% con o sin medicación. De nuevo, la medicación es poderosa. En promedio de 6.8% en el grupo médico de hemoglobina glucosilada y 6.4% en el grupo quirúrgico. Hay diferencia estadística, pero es marginal. Pero si vamos a analizar enfermos que lograron hemoglobina glucosilada por debajo de 6, hay casi el doble en el grupo quirúrgico. En relación al descenso del LDL, recuerden que mantivemos las estatinas, es mucho mejor en el bypass gástrico con estatinas do que los enfermos con estatinas en dosis máxima. En relación a la tensión arterial, como mantenimos los ACE inhibitors y los BRAS, entonces no hay los dos atingieron el control de la presión sin diferencia estadística entre los dos grupos, pero no era nuestro objetivo. Vamos a ver acá el triple endpoint del ADA, el control de la hemoglobina glucosilada, presión, lípides, básicamente el LDL por debajo de 100, el doble de los enfermos sometidos al bypass lograron el triple endpoint contra mitad en el grupo médico. Entonces, la cirugía más medicación, por lo menos en 2 años, realmente disminuye el riesgo cardiovascular de los enfermos sometidos a la cirugía. Pero todo eso es gracias a utilización maciza de medicina en el grupo clínico. Mira que hay el empleo de 6 veces más medicación del grupo médico do que el bypass. 5 veces más uso de insulina en el grupo médico do que el bypass. No hay diferencia en las medicaciones antihipertensivas, pero 3 veces más utilización de diuréticos cuando se compara con el grupo quirúrgico. Entonces, hay mucho más medicación. El promedio de costo en Brasil, todos los estudios randomizados, todas las medicaciones, las intervenciones tienen que ser pagos por los sponsors. Entonces, acá el sponsor fue Johnson & Johnson. Ellos pagaban aproximadamente $2,700 por mes. $2,300 por mes en este grupo de medicaciones. Entonces, es muy costoso. En real world, en mundo real, probablemente eso se pierde. Los resultados son completamente diferentes. Pero mismo en una redoma de un clinical trial, mira que hay mucho más medicación para lograr los resultados que logramos en el grupo médico. En relación a los efectos adversos, igualito 13% por brazo clínico y quirúrgico, sin ninguna mortalidad, una fístula de la anastomosis gastrointestinal en un enfermo que tenía un Nissen previo, desfíjese Nissen, pero tuvimos una fístula que fue manejada por endoscopía, un stent. No hay hipoglucemia severa en los dos grupos, no hay desnutrición y no hay baja de peso excesiva. El MOMS trial es el primer estudio importante sin un endpoint puramente de glucemia. Todos los enfermos, el primer estudio de 100% de enfermos con diabetes entre 30 y 35. Realmente el primer estudio con el mejor tratamiento clínico disponible. Nosotros no queríamos discontinuar medicación, pero sí disminuir medicación y lograr control metabólico. Concluimos en este estudio que es mucho más efectivo la cirugía, más medicinas, pero mucho menos, en lograr la remisión de la albuminuria y la remisión de la enfermedad crónica del riñón. La baja de peso es incuestionable, es muy segura, sin baja de peso excesiva. La calidad de vida en relación a vitalidad, fuerza física y
mental es mucho mejor en el grupo quirúrgico que en el grupo clínico. Nosotros logramos mucho mejor tratamiento del control metabólico. Recuerda del triple endpoint, el doble del grupo quirúrgico atingido cuando comparado con el grupo médico. Nosotros pensamos que es un nuevo paradigma para frenar o colocar, poner en remisión. Tenemos el estudio de 5 años, es un estudio de 5 años, vamos a publicar brevemente los 5 años, pero pensamos que es un paradigma que, independiente del control glucémico, la cirugía es mejor para disminuir la progresión o abortar la progresión de la enfermedad crónica progresiva, por diabetes en los enfermos con obesidad y diabetes. Ahora, hablar entonces de diabetolés puro, tratar diabetes es hacer cardiología preventiva. Entonces, sabemos ahora que hay control glucémico, sabemos también que hay control del daño renal y ahora queremos saber si hay efectos sobre la mortalidad. Este es el objetivo. Sí hay. Este es un estudio, todos los estudios con excepción de uno son del bypass gástrico. No hay ningún estudio con la gastrectomía en manga a largo plazo que demostró disminución de mortalidad. No hay. Entonces, todavía no hay. Yo sé que hay 2 o 3 que están en fase de follow-up, pero no hay todavía. Acá hay 23 estudios que demuestran que hay una disminución del riesgo de vida. Nosotros, de muerte, disculpe. Nosotros tenemos un objetivo grande. Nosotros que digo que es el grupo DSS. Yo, Francesco, Schauer, Cummings, David Arterburn, Carol DeRue, etc. Tenemos un trial que está sometido al NIH que se llama el DREAM Trial, que probablemente será el último que nosotros haremos en nuestra vida. Será un estudio de 10 años donde el endpoint será mortalidad cardiovascular y evento cardiovascular, MACE. Los eventos cardiovasculares major. Entonces, esto que nosotros estamos realmente dreaming, el DREAM Trial. Todavía nosotros no tenemos ningún estudio randomizado. Tenemos estos estudios que son casos prospectivos. Es un estudio muy interesante publicado en septiembre del año pasado por el grupo de Cleveland, donde es un estudio de una corte, no es randomizado, es una corte que fue match pair. Entonces había 4 veces más enfermos clínicos do que quirúrgicos, que se fue a analizar en 2 endpoints, básicamente eventos cardiovasculares y mortalidad. La conclusión es que ellos encontraron 40% de disminución de eventos adversos cardiovasculares, 40% de disminución de muerte en 16.000 enfermos, 11.000 no operados y 4.000 sometidos básicamente al bypass gástrico, 80% de ellos. 62% de disminución de incidencia de insuficiencia cardíaca, 30% de disminución de enfermedad cardíaca, que no es insuficiencia cardíaca y derrames, 60% de disminución de insuficiencia renal, operando 13 enfermos, una vida es salva. Y todo eso es muy seguro. Acá es un estudio interesante donde hay una morbilidad en 30 días de 4.2% y una mortalidad de 0.15% en enfermos con diabetes y BMI entre 30 y 35. Esta es una demostración que el bypass gástrico está aquí abajo en relación a mortalidad en procedimientos en enfermos con diabetes. Mira que nosotros tenemos una mortalidad 20 veces menor do que un bypass coronariano. Yo prefiero, si yo tendría obesidad y diabetes, ser sometido a un bypass gástrico do que un bypass coronariano. Mucho más seguro, mucho mejores resultados, mucha mejor calidad de vida. Si comparamos con una colecistectomía laparoscópica en enfermos con diabetes, hay el doble de mortalidad que cuando se compara con el bypass. En relación a complicaciones, el bypass es el campeón. Tenemos en pacientes con diabetes mucho menos complicaciones, de nuevo, con bypass gástrico, de una apendicectomía, todos en pacientes con diabetes, de una colecistectomía y mismo un poquito más bajo que una histerectomía laparoscópica. Abordando lo que Edgardo estaba hablando, nosotros tenemos enfermos resistentes a la cirugía y respondentes o responsivos a la cirugía. Y la pregunta que viene siempre es, ¿por qué nosotros todavía tenemos el BMI como un marcador?
Lo que nosotros defendemos es que el BMI es importante, pero no es el principal como era hasta un par o 4 o 5 años atrás. Porque los enfermos que más tienen respuesta a la cirugía son aquellos que tienen resistencia a la acción de la insulina. Entonces, la cirugía tiene muchos potentes mecanismos como un gasto más grande de glucosa en las asas, una disminución de la producción adecuada de glucosa por lo hígado, hay el cambio de la microbiota, hay mucha cosa positiva en relación al gasto de la glucosa, al glucose disposal. Entonces, esto, la resistencia a insulina está alrededor de 30, no abajo son muy raros los enfermos que tienen realmente resistencia a insulina con BMI de 26, 27. Nosotros hicimos un paper también, muchos años atrás, la exclusión duodenal en enfermos de BMI de 27 a 30, el resultado no fue bueno. Los mejores resultados fue en aquellos enfermos, mismo con el BMI bajo, pero con alta resistencia a la insulina. Entonces tenemos que hacer un peso muy grande y escoger exactamente cuándo operar. Este es $1 million question. Porque miren, el mejor tiempo es cuando tenemos un creciente de la resistencia a la insulina antes de una muerte total de la célula beta, una apoptosis. El PPIC no es la mejor mensuración, es lo que tenemos, pero es difícil. Por eso que los resultados son mejores en enfermos con menos de 5 años. Pero yo pienso que en la pregunta de Edgardo, ¿cuándo operar a los enfermos? Diabetes con comprobación, diagnosticados, complicaciones, blah, blah, yo seleccionaría a todos. Porque tenemos que hacer algo personalizado al enfermo, porque te digo que estamos empezando un trial muy interesante ahora con insuficiencia renal predialítica. Ya operamos, es randomizado y controlado. Te digo que los resultados de los primeros 11 enfermos operados son muy interesantes. Hay una mejora de la filtración glomerular mensurada, no la estimada, en 6 meses. Entonces, tal vez tendremos que cambiar de raciocinio y no solo claro que hay mejores resultados con enfermos más tempranos operados, pero aquellos que tienen enfermedad instalada no son tan malos, los resultados no son tan malos así. Finalmente, el último slide, yo sé que Pilar, que está aquí, Marianela, todos los diabetólogos están por detrás del Magic Pill. El Magic Pill tiene que ser una píldora muy, muy larga, porque tiene que tener metformina, porque mejora, hay cambios intestinales y una sensibilización de la célula, hay que tener ácidos biliares para mejorar la secreción de insulina independiente de la comida, entonces un estímulo incretino independiente, tienen que tener excreción renal de glucosa, tiene que tener efecto incretínico, pero tenemos que buscar evitar lo end organ damage, la lesión de órganos alvo, bajar peso, control glucémico. Nosotros tenemos una herramienta que puede trabajar con algunos de micropílulas que están aquí. Tenemos que trabajar con todas las medicaciones acá con una cirugía metabólica. Entonces, podemos hasta que exista el Magic Pill. No tengo dudas que tal vez en una década o menos, veremos una combinación de hormonas, habrá mucha cosa que está en desarrollo en las farmas. Pero todavía tenemos una potente herramienta quirúrgica muy segura, rápida, con efectos que duran mucho tiempo, eso es 30 años, pienso que se publica ahora en septiembre, están mantenidos los endpoints del SOS, entonces durable, y que podemos trabajar juntamente con las píldoras mágicas distribuidas acá en este cuadro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, la verdad clarísimo todo. Así que vamos a pasar directamente a los comentarios de Patricio Cal y de Carlos Esquivel. Primero, Patricio, el auditorio es todo tuyo. Bueno, siempre un gusto escucharte, Ricardo. La verdad que sos la persona que más me gusta escuchar hablar de diabetes porque lo abordás desde un amplio conocimiento de la enfermedad. Y además, sé que tenés una gran honestidad para evaluar los datos y los trabajos y para
para tomar tus conductas en base a eso. Pero yo te voy a someter al archivo, porque yo hace muchos años que te escucho, y yo hace 10 años o más te escuchaba hablar en una charla cuando contabas que los diabetólogos nos pedían trials controlados, estudios prospectivos, y vos decías, ya la evidencia es tan abrumadora que hay sobre la diabetes y la obesidad con la cirugía bariátrica, que no hace falta esos estudios, los terminamos haciendo, pero no harían falta. Yo te voy a preguntar lo mismo con el bypass de una anastomosis. Es cierto que no hay estudios que tengan buen poder para la diabetes, pero hay mucha evidencia en estudios comparativos, en metaanálisis, de que las cirugías de una anastomosis son más potentes que la ley de Rux para la diabetes. Entonces quería tu comentario sobre esto, porque es verdad que no hay evidencia del todo fuerte, pero ya cuando acá decimos que cuando viene el ruido es porque, no me acuerdo la expresión del río. No sé, quería tu comentario de esto. Patricio, hay el gran problema de las evidencias 3 y 4, que son series de casos y comparaciones o retrospectivos, es algo, no sé cómo decir en español, es el selection bias. Se selecciona a los enfermos de forma diferente, en cuanto que en un randomizado o en un match control, como fue el SOS, son enfermos que son divididos igualitariamente con sus condiciones de baseline y su follow-up. Hay una meta-análisis publicada por un griego que se llama Panangulitis, que tiene un RCT solo, que es de WayJ Lee, que dice que no hay diferencia en remisión de diabetes en bypass, en el bypass de una anastomosis o no. Hay un estudio de Ruiz Tovar, que trabaja con Carbajo, que no sé cómo lo hizo, porque hacer un estudio randomizado y controlado con 600 enfermos es raro. Pero algo me preocupa ya. Hay 100% de remisión de hiperlipidemia. 100%. Nadie todos se curan. Cuanto más pasa los años, de 1 a 5 años, el diabetes solo mejora la remisión del diabetes. Algo importante de randomizados es lo que hacer con algo que se llama missing data. Si el enfermo sale del estudio, son considerados como negativos. Hay 25% de missing data en Ruiz Tovar paper que no son reportados. Si fuesen reportados, no habría los resultados. Por eso que fue publicado en Surgical Endoscopy, que es una revista de más bajo impacto. El estudio Y Omega de Mod, de Patou, lo francés, es el único con poder de comparación. Es un estudio de no inferioridad. Tú tienes razón que diabetes no era el endpoint primario, pero demuestra que el bypass gástrico en JDRUX no es inferior do que el BAGUA, el mini gastric bypass. Entonces, todavía no creo que hay datos. Ahí te voy a corregir. En el Omega, los resultados del bypass de una anastomosis son mucho mejores que los... No. Prácticamente el 50% de los pacientes diabéticos con IDRUX no tuvieron remisión en el Omega. No, lo tengo abierto en mi computadora en este momento. Yo hablé esto ayer. No hay significancia estadística. No hay significancia. Entonces, yo pienso que quien defiende que el bypass en una anastomosis será mejor, ¿por qué no hacer un trial randomizado y controlado? Y si convence a nosotros que somos céticos, yo cambio mañana. Yo opero 80% de diabético, yo cambio mañana y eso hago el BAGBA o cualquier modificación. Pero no hay datos todavía. El mismo con las asas, no hay datos. Hacer una asa más larga, yo colaboré con un grupo aquí de Nordeste, de Brasil, una asa biliar de 2 metros, remisión fantástica en un año, en 2 años 45% de albumina sérica por debajo de 3. Y es cambiar enfermedad. Entonces, no tenemos datos. Si alguien tiene un dato realmente sólido que cambia los guías, yo soy el primero a cambiar y no tengo miedo de innovaciones. Hice una exclusión donde en 2005 querían me matar. Operando diabéticos en 2005 era criminoso. Ahora no es más. Entonces, yo pienso que debemos estudiar esto. Yo estoy proponiendo a un grupo de cirujanos acá de Brasil de hacerlo multicéntrico. Vamos a ver si hace sal. Ricardo, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Muchas gracias por la presentación, muy buena como siempre. Yo te quería hacer una consulta sencilla.
Creo que todos estamos un poco de acuerdo en que las técnicas hipoabsortivas o malabsortivas, como se le quiera decir, como el BPD-10, han demostrado ser más efectivas que el IDE-RUTS respecto a diabetes específicamente, olvidándonos de todas las complicaciones y problemas, etc. Ahora, ¿no sería lógico, más allá de todo lo que falta de trabajo científico, que estamos de acuerdo, pero en algún momento hay que empezar, pensar que las cirugías hipoabsortivas más modernas que se están presentando ahora, como son las de una unión, pueden llegar a ser más efectivas? Tal vez sí, pero si vamos a analizar el único estudio randomizado publicado en revista de altísimo impacto, con los missing data compilados, etc., hay 16% de bilis en el estómago en 2 años. Hay 20% de hipoalbuminemia en el mini gastric bypass. Entonces, tenemos que estudiar eso. Yo sé que François Pautou va a publicar los 5 años en el próximo año. Tenemos que ver porque me dice que aumentó. ¿Sabes qué? El mini gastric bypass fue prohibido en Francia por causa de este trial. Entonces, nosotros tenemos que estudiarlo. Tienes razón. Tiene mejores resultados en series de casos do que un bypass gástrico. Pero lo que es raro es que es el grupo de Quebec que describe el switch duodenal. Hoy hace 60% de bypass y 40% de mangas. Hay algo raro que ocurre a largo plazo mismo en switch. El SADIS de Sánchez Pernal de Torres no tiene datos a largo plazo, no tiene comparaciones con nada. Tenemos que estudiarlo y si se prueba seguro, efectivo, pienso que todos nosotros tenemos que cambiar para las operaciones hipoabsortivas. Bien, porque el tema de bilis en el estómago, también el consenso de Sydney aceptó hasta un 8% de bilis en el estómago en la población general, así que más allá de los hallazgos, por supuesto que comparativamente con un asa sin bilis como la IDE-RUTS, por supuesto que va a haber diferencias, hay que ver también qué implicancia tiene. Son todos pitfalls que va a haber que analizar, estamos de acuerdo, y me alegra que estés un poco más flexible con esto porque te veía un poco rígido con la aceptación al OAGB, que es un tema bastante general, se está viendo en todos lados. Estamos de acuerdo en que hay que hacer un trial prolijo y ojalá vos estés de líder en eso. Sí. Sadis versus bypass, ¿es mejor el control euglicémico postprandial? ¿Creen que eso significa? Sí, John Carrasco Flores pregunta, pero John, hay un problema en el paper de Antonio Torres, son 8 o 10 enfermos solo. Yo sé que Sánchez Pernalte, que trabajan juntos, están haciendo más largo, pero sí, hay menos hipoglucemia hiperinsulinémica con el SADIS, hay menos, pero son muy pocos enfermos. Tenemos que esperar que Antonio Torres lo publique, Sánchez Pernalte lo publique luego, pero es algo importante, sí, tener menos hipoglucemias hiperinsulinémicas es algo muy importante a largo plazo. Ricardo, una pregunta. En este estudio prospectivo, el DREAMS, que están haciendo con el outcome a 10 años a mortalidad, ¿seleccionaron bypass como única técnica o hicieron técnicas comparativas? No estamos haciendo todavía porque se costa 480 millones de dólares. Entonces, la próxima reunión con NIH, hicimos una reunión en marzo, estaba gente muy importante allá, estaba Steve Nissen, Bob Eckel y todo. NIH quiere subvencionar mitad, y mitad será subvencionado sponsor por industrias. Pensando en el peso de un outcome a 10 años como mortalidad en este grupo donde que nos marca la selección de absolutamente todas las conductas que nosotros tomamos, y en estas discusiones que creo que no tienen fin sobre la selección de la técnica, riesgo, beneficio, qué priorizar, claramente el no daño, ¿no? Pero cuando siguen existiendo estos cuellos de botella en Bagua, bypass gástrico o manga. Los oficiales de NIH que estaban en la reunión fueron categóricos. No hay datos a largo plazo de sleeve. Claro. Hay datos negativos sobre el mini gastric bypass. Entonces, el bypass fue escogido. Quería hacer una pregunta a Pilar y a Marianela, ya que las tenemos a ellas dos que están en el medio de la trinchera, ¿no? Están entre el bando clínico y el bando quirúrgico. Las tenemos rodeadas, Patricio. Quería, si me permiten, voy a compartir un pequeño slide que armé. Tal vez muchos de los cirujanos que están acá, esto no lo conozcan, de hecho yo lo investigué hace poco,
En el año 2008 la FDA sacó una resolución, un pedido a las, para los trials sobre drogas de diabetes, que debían incluir todos criterios de riesgo cardiovascular, porque antes era, estaba muy centrado en el control de glucemia y demás, y a partir del 2008 empezó el enfoque sobre el, la disminución de riesgo cardiovascular, de mortalidad cardiovascular, etc. Y yo acá resumí de los que pude encontrar los trials desde esa época hasta ahora. Y ustedes pueden ver que hay estudios de los DPP-4, GLP-1, los inhibidores de SGLT2 y demás, y la mayoría tienen resultados medio contradictorios en lo cardiovascular. Solamente el líder de GLP-1 y el CREDENCE, el último de los de inhibidores SGLT2, dieron disminución tanto de los eventos no mortales como la mortalidad cardiovascular. Entonces mi pregunta para Marianela y Pilar es, ¿cuántas drogas más vamos a esperar antes de que los endocrinólogos se convenzan de que hay que operar pronto a los pacientes diabéticos? Esa es una pregunta que es muy interesante y la verdad es que la primera respuesta que te voy a dar, Patricio, es en los congresos americanos, europeos de diabetes, tenés muchísimas conferencias, muy poquitas conferencias de cirugía bariátrica que compiten con el manejo de la insulina en el paciente internado, con el manejo del paciente adulto mayor, con el manejo de la nefropatía diabética. Y la verdad es que los médicos que asisten a las conferencias de bariátrica en general son médicos que están trabajando en equipos de bariátrica. Es decir, no es un tema que en general le interese demasiado porque, bueno, está como lejos a médicos que no están integrando equipos de cirugía bariátrica. Entonces, y la competencia, digo, tiene que ver con temas que les resultan, porque el médico en general va a escuchar lo que hace habitualmente, es decir, lo que quiere resolver, lo que le interesa. Entonces, yo creo que es un camino largo, porque tal como decís, bueno, ahí faltaba el Rewind, que es un estudio que mostró disminución de mortalidad cardiovascular con una medicación similar a liraglutida en pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular previa, porque todos los demás que mostraste mostraron disminución de riesgo cardiovascular en pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente. Es decir que podemos extrapolarlo a pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular, pero solo el Rewind con liraglutida fue el único trabajo hasta ahora que mostró reducción de riesgo cardiovascular en pacientes naive sin enfermedad cardiovascular preexistente. Todos los demás con enfermedad. Es decir, como bien decís, primero no teníamos evidencia de estudios con enfermedad cardiovascular. Ahora tenemos, porque la FDA, como bien decís, tanto en medicación para la diabetes como en medicación para la obesidad, pide seguridad cardiovascular como uno de los eventos importantes a la hora de... Ahora, esto en general, que para nosotros es sumamente conocido y que cómo no debemos saber la reducción de riesgo que produce la cirugía, no es algo que esté tan ampliamente difundido en los ámbitos de las personas que manejan el día a día. Es decir, de hecho, hemos mostrado, no lo pusimos acá, pero hemos hecho en la Sociedad de Diabetes un estudio en un congreso de diabetes, cuando acabábamos de presentar el consenso de cirugía metabólica, preguntándole a los médicos diabetólogos, terminábamos de presentar el consenso, ¿cuál era el punto de corte de índice de masa corporal a partir del cual había evidencia demostrada en resolución de remisión de diabetes? Marcaron 35 y acabamos de mostrarle la evidencia, pero en ese mismo momento, ¿no? Entonces, quiero decir, falta mucho porque si bien hay evidencia, la evidencia en este momento no está tan clara, no llega tanto a los que manejan el día a día del consultorio, que lo que hacen es, aunque el paciente tenga una enorme resistencia a la insulina, seguir insulinizando cuando sabemos que los pacientes tienen disminución de la producción de insulina en el momento de la comida, pero tienen tasas de insulinemia 900% mayores a las que tiene un paciente normopeso. Entonces, es conocido eso, pero para el que maneja el paciente no lo es. Yo incluso, Patricio, acá doblaría la apuesta en este cuestionamiento de las sociedades no quirúrgicas
En la intervención desde los farmacológicos sumado a lo que sería el coadyuvante en pacientes oncológicos. Así como las sociedades clínicas o no quirúrgicas pura retrasan la indicación por desconocimiento, o sea, terminamos siendo el grupo de profesionales la barrera entre el paciente y el tratamiento más efectivo, porque cuando uno hace las encuestas vemos que la barrera enorme que tenemos muchas veces en la efectividad del tratamiento somos los profesionales de la salud. En el paciente donde no se logra el triple outcome que habla Ricardo, también está la no prescripción del tratamiento que al paciente le favorece no haberlo conseguido exclusivamente con la técnica quirúrgica. Entonces me parece que es un ida y vuelta en todos los que hacemos esto, porque muchas veces nos quedamos cortos, nos quedamos a mitad de camino, le ofrecimos lo mejor y a pesar de haberle ofrecido lo mejor, el paciente necesita duplicar la apuesta, reforzar la apuesta, y es cuando entra el tratamiento farmacológico de la dislipemia, la hipertensión, el hipoglucemiante, el análogo, lo que fuera, y creo que estas barreras son de los dos lados, donde el paciente es uno solo y la mortalidad es global. Entonces me parece que ahí tenemos que sumar todo esto. Ricardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Vos que estás... Claro. Nosotros acá en la Argentina es un mundo donde los trials esponsoreados son difíciles de conseguir. Vos a lo mejor estás un poco más relacionado. ¿Por qué cuesta tanto hacer trials de... Pues yo veo como el trial que hiciste vos o el que hizo Ricardo Esquiabón sobre hipertensión. Son trials buenísimos, pero son trials de 100 pacientes. Y cuando uno ve un trial grande de drogas diabéticas, son 4.000, 5.000, 6.000 pacientes. ¿Por qué cuesta tanto que la industria relacionada a la cirugía banque un trial importante para la cirugía metabólica? ¿Cuál es la limitante que hay? El precio. Los trials, la cirugía es totalmente paga por la industria. Johnson, el estudio que hicimos, Gateway, que yo colaboré con Schiavone, el estudio MOMS, fue pago por Johnson. Te doy una valoración de 100 enfermos del MOMS trial, se costó como $1.5 millones. Es carísimo. Pero 100 enfermos tiene poder estadístico. Este fue calculado exactamente con poder estadístico. El Gateway también. Los Stampede también. Los Stampede se costó $2.1 millones. Tenía 50 enfermos más y los gringos son más caros que nosotros. Este trial que empezamos ahora con los renales predialíticos es un estudio de $900 mil. Son solo 60 enfermos. Porque son caros, se paga los follow-up, se paga todo, todo es caro. Los laboratorios, ese es el problema. Son caros. Pero son estudios que yo presenté en NIH el estudio MOMS. Todos estaban allá, lo elogiaron porque utilizamos las medicaciones más caras, las más modernas, pero caras, etc. Tenemos que empezar a cambiar eso. Tenemos que hacer lo que Pilar mencionó, hacer estudios con remedios, lo que estamos haciendo, pero serán caros y nunca serán más de 150 enfermos, porque es difícil que la industria de despachables pague. Y número dos, Novo Nordisk, el líder, por ejemplo, tiene mucho más plata do que Medtronic y Johnson juntos, la división quirúrgica. Entonces, es diferente. Somos los hermanos pobres. Sí, quería agradecer por las conferencias tanto del doctor Cohen como el doctor Serra, la verdad súper interesantes. Y yo creo que, acá hay 826 participantes. Yo creo que por lo menos el mensaje que yo me llevo, bien, más allá independientemente de la técnica que podamos discutir los cirujanos, si es mejor una u otra, creo que el mensaje tiene que ser que el tratamiento quirúrgico junto con la medicación es el que nos va a dar los mejores resultados, que eso hoy lo estamos viendo con la obesidad. Estamos repitiendo la historia. Al principio siempre comparábamos el tratamiento quirúrgico del obeso versus la medicación. Decíamos, no, la cirugía es mejor. Pero hoy en día, por lo menos nuestro equipo, la reganancia de peso existe independientemente de la técnica quirúrgica que uno elija. ¿Y qué estamos usando? Medicación, Saxenda,
etcétera, etcétera, para combatir esa reganancia. Y con el tema de la diabetes yo veo, por lo menos, que lo que se está apuntando es a lo mismo. O sea, y es, la diabetes, tanto como la obesidad, son dos enfermedades crónicas. Así que yo creo que el mensaje que ha dado el doctor Cohen ha sido muy bueno y creo que a eso deberíamos de apuntar todos, ¿no? Carlos, un detalle. No hay ningún estudio randomizado y controlado que dice que en diabetes, bypass más medicación es mejor do que bypass solo. Y te digo por qué. Cuando sometemos la publicación de nuestro estudio, el primer título era bypass más medicación es mejor do que medicación sola. Y los revisores, tanto de New England como de JAMA, dicen, no hay datos para que tú digas eso. Para nosotros, para Pilar, para Marianela, para mí, para Carol de Ru, por ejemplo, para ti, es lógico que probablemente será mejor toque cirugía sola. Pero todavía no tenemos un estudio que compruebe eso. Te digo que estamos haciendo también. Este es muy fácil de hacerlo acá en Brasil. Quien está pagando es el hospital. Entonces, en 2 años empezamos... lunes pasado. Entonces, no te digo que si es mejor o no. Mi impresión es que es mucho mejor, pero no tenemos datos para afirmar el nivel 1 de evidencia. Pero yo pienso que el mensaje es mucho mejor hoy, sin datos sólidos, medicación más cirugía. Perfecto. Muchas gracias, Ricardo. Una pregunta para todos, porque hay varias preguntas, y también preguntó Sergio Aparicio, que no quedó claro en bypass gástrico de RUX la diferencia entre la longitud de asas de bariátrica y metabólica. Me gustaría que respondan de vuelta. Carlos, Ricardo, Edgardo y Patricio. A ver si hay consenso. Aparicio, no hay datos, Sergio Aparicio. Te digo que el único randomizado que hay publicado es mío, publicado en 2005, donde las asas en superobesos no cambiaron nada en 4 años. Nada. El estudio que estamos sometiendo a publicación en Diabetes, que es de Francesco y mío, demostró que una asa biliar de 150 centímetros contra una de 50 centímetros en 2 años no tiene ninguna diferencia estadística en relación al triple endpoint. Ninguna. El control de la glucemia, del lípidos, de la presión es lo mismo. Entonces, no tenemos datos para decir que... a mí, particularmente, no me gusta decir, en mi opinión, en mi experiencia, es mejor. Este es malo, porque mi opinión es mi opinión, no es nada. Pero lo estudio que hicimos Francisco y yo demuestra que no hay diferencia. Pero eso tiene que ser reproducido. Alguien tiene que mostrar que no tenemos razón o que sí tenemos razón que no hace diferencia. Entonces, ahora, Sergio Aparicio, las longitudes de las asas son iguales. No hay diferencia. Una pregunta de Ernesto Morales. Paciente diabetes tipo 2, con 12 años de evolución, con una reserva pancreática baja. ¿Qué cirugía recomiendan? Para todos, para los cuatro, ¿eh? Un bypass de una anastomosis, por supuesto. ¿Cuál es el IMC del enfermo? ¿Cuál es el IMC? A ver, si tengo la pregunta de vuelta. No pone IMC, no. Pero respóndanos de acuerdo a diferentes IMC, un IMC alto o bajo. ¿Qué harían? Patricio, Ricardo, Edgardo y Carlos. Bagua independiente, salvo que tenga reflujo, ¿no? El paciente, si tiene reflujo, un IDRUX. El otro día, yo me río, ¿no?, con estas discusiones, porque la otra vez tuve que dar una charla de cirugía bariátrica y hice como una mini referencia histórica, que la primera cirugía bariátrica que se hizo fue ya por el año 1200 en España, donde un rey tenía que reconquistar su reino, no me acuerdo el nombre del rey, y un médico le suturó la boca y le dejó un agujerito chiquito para que tomara los líquidos a través de eso, y el rey bajó como 30 kilos, fue y reconquistó su reino, fue una cirugía bariátrica exitosa. Después de eso arrancó el bypass ileoyeyunal, ¿no es cierto?, que era una cirugía malabsortiva severísima. Y yo creo que desde ahí venimos cabalgando entre la restricción y la malabsorción en forma permanente, porque viene el bypass en IDRUX, la derivación biliopancreática, la manga, es como que estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Y si bien yo entiendo lo que dice Ricardo de la evidencia, todo lo que ha pasado en los últimos 25 años nos dice que las cirugías de malabsorción son más potentes para la diabetes que el IDRUX.
Y yo creo que esto es lo que está pasando con el VAWA. Después, bueno, habrá que encontrar en el VAWA, que esto es una cirugía medio novel, la relación óptima de las asas, que acá sí tiene influencia esto que dice Ricardo, que en Francia se prohibieron los VAWAs con asas de más de 1.5 metros biliar por el tema de las malabsorciones. Pero bueno, habrá que encontrar el punto justo. Pero creo que hay que tenerla en cuenta que es una cirugía muy potente el VAWA. El punto justo es bypass gástrico de 2 anastomosis. Acá pregunta Edgar, ¿Sassi o Sadi? ¿Cuál prefieren? Marian, para una cosita antes, a los 4 con respecto a la pregunta anterior. Bueno. 12 años de evolución más ausencia de reserva pancreática. Esos dos parámetros solos, si uno lo mete en el score de remisión, en el más tradicional, nos queda corto para saber qué buscamos con un paciente, que es el outcome siempre es mortalidad cardiovascular. O sea, es un diabético con un montón de otros factores que hacen que uno determine la selección del tratamiento, la técnica y la sobrevida. Así como en los algoritmos para diabetes farmacológicos, uno adapta al paciente el mejor tratamiento. Me parece que... Sí. Uno tendría que utilizar, así como usamos el Edmonton para obesidad, en estos pacientes, la mejor respuesta metabólica o la mejor selección técnica con el menor riesgo para el paciente. O sea, el primero no dañar va por encima de todo lo que puede tener el paciente, más allá de una no reserva insulínica o un paciente mal controlado. Es por eso que ningún score es perfecto, digamos. O sea, no tenemos, por eso, lo que dice Ricardo tiene razón, yo, digamos, y a ver, estoy de acuerdo con lo que dice Patricio, pero nosotros, por ejemplo, somos más rígidos en este sentido y no cambiamos como técnica primaria a VAWA, si bien... Siempre fue muy tentador, sin ninguna duda, o sea, es entendible y lógico lo que dice Patricio. Pero nosotros en nuestro protocolo no lo hemos cambiado. Yo tuve presión de todo mi equipo quirúrgico. Todos querían hacer VAWA, pero yo la tenía a Marianela y a Pilar, uno de cada lado, mordiéndome las orejas cual perro de casa. Y entonces todavía estamos, después de 2 años o 3, creo que hasta ahora tienen razón en haber esperado. Yo entiendo lo que dice Patricio, pero todavía nosotros estamos más cerca de Pato que de Patricio. Algo que me parece agregarte importante. Hoy decía Ricardo que el mejor momento para el paciente eran todos los momentos, y la realidad es que el impacto que tiene la cirugía es un impacto que es mayor cuando el paciente tiene mayor masa de célula beta, que es como el principal, es lo que el paciente va perdiendo a lo largo de, porque además, como estaba hablando al principio, la inercia clínica hace que el paciente esté en hiperglucemia todo ese tiempo, y la hiperglucemia daña la célula beta, no solamente daña el miocardio, no solamente daña el riñón, también daña la célula beta, con lo cual esa reserva se va perdiendo con el paso del tiempo, entonces cuanto antes mejor. Pero creo que es importante tener en cuenta que en ese paciente que decías, Mariano, si bien aparentemente ya no tiene reserva de célula beta, incluso en eso hay trabajos que han mostrado que pacientes insulinizados, que se supone que son los pacientes que ya no tienen reserva pancreática, también el bypass gástrico tiene buenos resultados. Entonces, es como que uno tiene que tener en cuenta esto que decía hoy Ricardo, bueno, el péptido C es lo que tenemos, pero la realidad es que no es la mejor, es lo que tenemos, no hay una buena evaluación de reserva pancreática, por más que hagamos un péptido C con una curva. Es decir, no tenemos una... En general nos manejamos con qué lo manejamos al paciente. Si el paciente requiere insulina, decimos que en general es un paciente que ya no tiene reserva pancreática. Pero quiero decir que personalizar y evaluar en cada paciente creo que es lo importante, y en eso tener en cuenta todos esos parámetros. Que no hay ningún score que
haya mostrado mejor evidencia, es cierto, pero la realidad es que los pacientes que requieren insulina en general, y por eso el diarem, cuando muestra la diferencia entre usar insulina o no, es el principal punto. En el diarem, si vos usás insulina, y cuanto más alto el diarem, peor le va al paciente, te da 10 puntos, solo por usar insulina. Quiere decir que es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta en un paciente que si ya requiere insulina, sí sería un paciente que es muy probable que mejore su cantidad de insulina, que a lo mejor puede quedar con menos cantidad, pero muy probablemente a largo plazo ese paciente tiene posibilidades de recurrencia y o de quedar con menor cantidad de insulina después de la cirugía. Excelente, Marianela, clarísimo todo. La verdad que la discusión esta final estuvo muy enriquecedora, sobre todo con los aportes de Pilar y tuyos, que siempre a los cirujanos nos viene muy bien. Bueno, ya llevamos casi 2 horas, todavía hay casi 800 participantes, me parece que vamos a tener que ir cortando. Yo le quiero agradecer a Ricardo, la verdad, muchas gracias Ricardo por haberte prestado a esta conferencia espectacular que diste. Edgardo, no lo vamos a felicitar porque es de la casa, y Patricio y Carlos, la verdad que espectacular los aportes, así que muchas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Edgardo, si querés cerrar con unas palabras, yo mientras los voy invitando para el miércoles próximo a la misma hora, donde tenemos toda la parte técnica de bypass gástrico que va a dar el doctor Almino Ramos, y va a estar Pedro Martínez, el doctor Sosa, Edgardo, Natán Sundel y Alejandro Grigaites. Así que los esperamos el miércoles próximo. Edgardo. Natán Sundel. Ah. Es terrible, Martín, ese, pero bueno. Bueno, yo solamente saludarlos y agradecerle a Ricardo que, bueno, en los últimos meses hemos estado varias veces juntos y siempre, siempre es un placer. No voy a hablar de Marianela y de Pilar, que como ese. Puedes hablar también, puedes hablar. Puedo hablar mal de las dos, pero bueno, vamos a ver. El placer de contar con Patricio, con Carlos, con Luciano. Vi en el chat un montón de amigos que están siempre con muchas ganas de aprender, de enseñar, de debatir. Es como se deben hacer las cosas, así que eso realmente nos pone feliz. Ricardo, como siempre, excelente. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Bueno, un gusto. Gracias a todos, chao. Gracias, Patricio, gracias, Carlos. Chao, Patricio. Adiós. Chao, Ricardo, chao.